siguen estando los muñequitos ahí. Puedes elegir lo que quieras. Vamos a ver. El mío, ¿sabes cómo se llama? Mi personaje, el bichito ese mío, que es como un gato, se llama Totoro. Voy a dar la vuelta. Yo sí tengo un gato, lo llamaré Totoro. Si gris, más. Yo qué sé. Mira, aparece de Steven Events. Yo qué sé, no sé qué es. No sé qué te has cogido. El nuevo no, es Steven Events que habla siempre. Un segundo. Hacemos pum. Me encanta esto porque puedo. ¿En qué he puesto lo? Voy a quitar esto. Esto es más chill. ¿Se sigue viendo? Se sigue viendo. Está bien, me gusta. Save 1, creo que este es el último día. Sí, cargar. Podré stream, seguramente le cambiaré el nombre y podré stream. Mira. Hey, yo soy este. ¿Ves si se podía saludar o algo? Hola. Hola. Ven, ven. Mira. Ah, lo que hay que hacer ahora es intentar. Que eso siga funcionando todo el rato. Vale, es lo más importante. Sí, vamos a seguir dando la caña. Lo bueno que tiene es que esto de aquí da energía todo el rato. Son unos paneles. Que esto sí que me lo llevo así. Y me lo llevo. Pero no me lo voy a llevar ahora. Que ahora está cargando esto y estamos usando eso para dar energía. Vale, ¿qué vamos a buscar? Hay que ir a recoger para los motores, sí. Vale. Es como va de vaciando. Pup, pup. Muy gracioso. Y luego estos son como luces porque es como todavía no tiene como Navidad el juego. Hay que ir recogiendo estas cositas si podemos. ¿Vale? Es importante. Mira, ahí al fondo hay otro. Esto, este canal lo que me da es. Es fresqui fresqui, o sea, fresqui fresqui, me da aire, oxígeno y energía. Fresqui fresqui. Acá tengo que ahora. Por ahí no me acuerdo que dejé, ya me acuerdo el otro día. ¿Es otro planeta? Sí, es otro planeta. Is another world. Por aquí el otro día cogí. Se parece al nuestro un poco. Esto es lo que yo hago. Haciendo así. Y vas llevándote. ¿Lo escuchas? ¿Ves? Y tengo resina. Entonces esto es de ir montando bases en los planetas e ir avanzando. Vale, lo importante ahora sería abrir esto, ¿vale? Que esto es lo que se tiene que ir. Pues,
Estos son los bytes. ¿Sí? Entonces, hay que desbloquear la nave espacial. Estos son los paneles. Esto no me iría bien. Vidrio y cerámica, 2000 y pico. Pero bueno, vamos a desbloquear. Ah, no, es en el cuarto, es en el último. Esto. Zona de aterrizaje. No, hay que desbloquear primero este. 1500, dos de aluminio. Hay que buscar dos de aluminio. Que ahora mismo no tengo aluminio. Entonces por aquí tengo una bajada. Que lo que voy a hacer es... para marcármela, que es aquí la bajada. Vengo por aquí. Son bits ganados. Vale. Esto de aquí arriba es el aluminio. Sin refinar, ¿eh? Que es la telita. Tenemos un texto de investigación por ahí. Que aún no voy a llevar. Mira, estos puntos. Tengo cuatro de la herida, bien. Son básicamente dos naves, pero necesitaré más cosas. Así que voy a llevarme más. Como no quiero caerme. Aunque. Okay. Estoy buscando un sitio más planito. Vamos a subir esto hasta aquí, para aquí, para arriba. Y vamos a seguir cogiendo. No, no, que me caigo. Vale. Tengo aquí carbón. Vale, creo que ya tengo bastante laterita. Y me llevo la piedra. El pedrusco este. Algo así, yo también soy streamer de Benchamor. Que ahora mismo solo me está viendo tú. Y si te fijas... te dejas de hablar y el muñequito desaparece. Vale. Aquí estos motores de carbono. Vale. Se encarga, ¿eh? Se quito uno. Vale. Prefiero que se vaya descargando, que no se carguen. Vale. ¿Cómo tenemos la investigación? ¿Ves? Ya podemos hacer la lanzadera. La zona de aterrizaje también la haremos, pero bueno. Ah, hay que sacarse...
La impresora grande, ¿no? Aquí está. 3D compuesto. Esto es súper chulo. Una centrifugadora de suelo. La impresora grande. Esto tiene muchos bytes. Esto es la impresora grande. Vamos a darle la vuelta, que construya en esa dirección. Y que haga la nave pequeña. Vale, ahí están las baterías. No tengo prisa para que construya eso. Sí, ya tengo desaparecido. Bueno, sí, vamos a darle un poco. Que acelerar las cosas siempre está bien. Lo que tengo que intentar. Espérate. ¿Cuánto costaba un compuesto en aluminio? Compuesto aluminio.
Esta no la nave, la podemos poner ahí. Bueno, en la primera nave, que es la más chiquitita de todas. Vale. Esto, si comparamos, esta tiene 500, que tiene un poquito más. Vale, con esto y esto. Con esto y esto me llevo esto. Me meto aquí. Y me viro. Creo que me voy a llevar... estos. Hay mucho compuesto. La orgánica siempre no viene bien. Vamos a coger un poco de compuesto. Esto es importante. A ver si encontramos alguna cosa aquí aprovechable. Eso es. Esto siempre es de aprovechar. Tenemos dos. Dos paneles solares. Pequeños, pero son dos paneles solares que son para el nene. Sigo viendo, ¿no? Aunque luego me puedo perder. Ahí está. Nada. Pam para pam pam para pam pam para pam 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 pam. Por ahí no podemos ir. Claro, pero de aquí tengo un problema que te cagas, tío. Es un pedazo de agujero aquí que te cagas, tío. Es que me ha tocado el lado.
Pero esto sí que nos interesa. Señor, esto es energía pura. Aquí he notado algo. Darnos la vuelta. Estoy para dónde era. Ah, vaya. Que no hay sitio, como lo hago. Hay que hacer muchas puntas y no me gusta, ¿no? Te hemos tenido mala suerte con el planeta, ¿eh? Es un planeta un poco mierda. Más o menos. Esto es buenísimo. Esto es mucha energía, así cuando hace viento. Así que eso es muy de puta madre. Se ha acabado todo. Se ha acabado todo. Se ha acabado. El generador pequeño nos va bien. Hola. Hola, Healing. Sí, acabo de empezar a jugar hace poco. Mira qué chulo. Llevas un conejo. Muy buenas, buenas noches. Sí, acabo de empezar hace poco. Básicamente esto es el principio. He explorado un poquito, he puesto las primeras máquinas. Estoy en primer planeta todavía. Si tengo Game Pass, no. Creo que no. Pero bueno, bueno. He encontrado esto, por ejemplo. Luego me he encontrado
me he metido por abajo y me he encontrado esto, este par, este me, estos también me los he encontrado. Y bueno, me los he encontrado todos estos por abajo y por arriba. Y luego los motores. Así que bien. Acabo de empezar básicamente. Todavía no tengo el oxigenador. Y mira, es la zona de aterrizaje. Personalmente no me suele gustar la zona de aterrizaje. Porque cuando ya vas a un sitio, lo marcas con la baliza, pues ya te vale. Entonces ahora lo que hay que ir es un sitio donde tengan tungsteno. O para sacar tungsteno. Entonces, nada de esto me vale. Estos son los nuevos. El brazo automata está guay. Esto debería sacármelo. ¿Está funcionando? No, no. Bueno. Vamos a acercar esto de momento. Entonces, mi idea ahora, tendría que sacar alguna cosa de estas. Esto, por ejemplo, el almacenamiento grande. Este también. Esto es para controlar la energía y tal. O si encuentro un sitio de energías, la placa solar esa, por ejemplo, la placa solar grande. Si la encuentro, por ejemplo. Esto estaría bien cuando consiga el titanio. Esto es lo que necesito ahora mismo. Creo que se hace bien este. Ahí. Vale, con esto ya podría volar al otro siguiente sitio. Pero de momento no vamos a volar, ¿vale? De momento no vamos a volar. Aunque podríamos, ¿eh? Ahora que lo pienso. Si hacemos así. No se va a meter, ¿no? Ahí. Lo que podemos intentar es empaquetar esta. Nos la llevamos a otro sitio. Oh, pero esto también no sería bien. Pero ahí hay. Normalmente. Pero intentar sacarte esto desde el principio, uf, te ahorra muchos problemas, ¿eh? Voy a llevarme. ¿Cómo se empaqueta? ¿Cómo así? Se lo he visto antes, tío. Hombre, no. Ah, esto si no quieres que se te mueva. Ah, esto es nuevo, tío. No lo había puesto esto. Interesante. Me puedo intentar llevar esto. Que esto siempre me va a ir bien. Vale. La resina siempre nos va bien, porque siempre necesito un montón de resina, siempre necesito resina. Vale, vamos a salir a la órbita, me la juego. Estoy loco.
Este es nuestro planeta. Claro, necesito. Se miraba aquí. Recursos, esto lo voy a mirar. Vale, necesito. Este wolframita, que es para hacer tungsteno. Entonces, este tiene su larita, pero no queda este. ¿Dónde están nosotros? Ay. Este es litio y titanio. Eso sí quiero litio. Eso es un buen sitio. Hematitas y litio. Titanita y hematitas. Y argón, que eso está muy bien para saberlo. Mucho viento. Vale. Mucho viento, poco sol. Mucho viento, poco sol para mí es bueno, solo que hay wolframita, tío. En este, en de solo hay un montón de wolframita. Y esfenerita, pero yo no quiero esfenerita. Solo. Malaquita y wolframita. Creo que voy a ir aquí. A caloro. Creo que este es un buen sitio. Me fío. Treinta es un poco, ¿eh? Eso es muy poquito. Vale. Que no tienes energía. Bye.
Eso sí que es cierto que tiene mucho son esto. Plataforma grande. Ay, que no me la he llevado, claro. Ups. Aluminio y cerámica. Pues lo voy a pasar un poco mal, ¿eh? Vale, aquí resina. Vamos a dar un paseito rápido. Vale, eso es de llenarse. Eso va más adelante. Corre, 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 corre. Vale. Compuesto, no tengo compuesto. Solo tengo uno. Ojo, el oxígeno de la nave. Vale. Todo lo más importante de este mundo. Una vez tienes centrifugadora, tu mundo deja de tener problemas. No pasa nada. Si no las tengo llenas, así que puedo sacar más resinas. Ay, lo que siempre pasa cuando llega un mundo humo y no me he preparado bien. Pues sí, así, listo. Esto es que tiene que llegar a una cantidad máxima. Me da, ¿eh? El mamulazo casi me da. ¿Dónde está aquí? Hacer un generador pequeño. Ahí listo, arregla. Bueno. Debería hacerme uno de cuarzo. Pero necesito resina y muchas más plataformas. De resina y por aquí. Y necesito amonio para hacerme el para arriba. Así que de momento.
Lo que hay poco es compuesto. Voy a sacar el cuarzo. Todo tiene un motivo. La baliza. Vale. Ahora necesito más resina. Hostia, es que me hago. Ahora ya me puedo ir y me puedo volver sin perder mi base y tener que volver a empezar. Hombre, debería hacer MS. Las baterías pequeñas de litio son magia. Barras luminosas, tú. What the fuck? Hombre, el foco. Uf. No, 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 no. ¿Dónde está? Vale, aquí es donde están las taladradoras. Ahora, cuando consigamos tungsteno, hacemos más cositas.
Exacto. Madre mía. Qué lento es para saltar. No la he cogido, ¿no? ¿Dónde tengo que seguir investigando? Ahora se pondrá de ese lado. Sigue cargándose, eso es bueno. Arcilla igual, sí que tendría que poner para hacerme esa mierda. Eso no es mala idea. Cerámica y aluminio. Este compuesto y uno de resina. Podéis elegir vuestro muñequito. Si vais abajo, por abajo, no sé si en este lado o más para allá, o más para allá, veréis para poder seleccionar vuestro muñequito mientras habláis, si queréis hablar. Que está bastante bien. Como podéis ver, mi muñequito que anda por aquí abajo, que ahora está mismo hasta ahí al final, soy Totoro del estudio Ghibli. Es un gato gordete muy mono. Que como se meta alguien con el gato gordo. Vamos, me vuelvo loco, ¿eh? Me lo como con patatas. A ver si no se gasta. Porque nada más con estas dos de luz. Ojo, ¿eh? Y cuando se ponen las de esto. Genera bien. Eso es bueno. Vale. Y además ahora te dice que gasta cada cosa. Eso está muy bien. Es 1,5 de energía. Ya está activo. Ya, porque cada cosa de estos es 0,5. Uy, pero esto ahora genera mucho más igual que eso, ¿eh? Eso no generaba 0,5. Genera 0,25 como mucho. ¿Y esto cuánto genera? ¡1! ¡Oh! Han subido estas mierdas, tío. Me gusta. Venga, va. Investigación. Que tengo alguna investigación por allá.
Esta. Esta primero y luego esa. Vaya. Da igual que se ha girado. Dios. 900. Mil y pico. Bueno. Esto cuando consume 2 de energía, claro. Esto consume mucha energía. Claro, entre esos dos y esto, esto se queda igual. Produce 1 de energía cada uno. Vale. Eso me gusta. Parece que podría otro, incluso otro generador pequeñito, ¿eh? ¿Tengo la pistola? No. Vale. Esto es importante, ¿eh? Esto también es importante. Pero lo importante ahora es el oxigenador. Porque si no, sin esto. Voy a comer un garrón de la gran flauta. No me puedo ir de aquí, no me puedo despegar de aquí. Así que lo primero que voy a hacer es voy a sacar los anclajes. ¿1800 me llegará? Vale, esto cuando se haga de día. Que cuando aquí hace sol, hace mucho sol. Eso está muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es hacer cerámica, arcilla. No pasa nada. Se va a poner todo al mismo tiempo, casi casi. Toma que no huele. Otra plataforma, yo creo que sí. Se supone que en este planeta hay cosas buenas, así que... Esta se llena. Hostia, esto me interesa, ¿eh? ¿Qué por ahí? Eso es grafeno, ¿eh? Oh, eso es grafeno del bueno. Grafeno. Si avanzamos un poquito más rápido. No te mates. Vale. Ay, cerámica y aluminio. Ahora me han jodido, ¿eh?
Hostia, ahora me han jodido, tío. Ahora me han jodido, pero bien. Debería intentar bajar en algún sitio. A ver, algo que me vaya un pelín más abajo. Voy a tener que meter un agujero. Para arriba otra vez. Normalmente ahí abajo siempre hay aluminio. Terminando especies de la beta abierta. Parece que ya están generando energía, creo. ¿Cómo está esto? 4 minutos. Está bien. Necesito aluminio y cerámica. Necesito. Ya lo habéis dicho antes. Vale. No, pero no estoy bajando recto, ¿verdad? O sea, antes estaba bajando mejor, ¿no? Hola, Marco. Ay, Nuria. Marco, yo también. Me he dicho a mí mismo. Hola, Nuria. Nuria MR02. Bien, muy bien. Aquí estoy intentando. A ver si no me mato. Vale. Además no tengo mucho oxígeno. Y estoy intentando a ver si veo por aquí. Vale. No, 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 no. Mierda, me voy a asfixiar. ¿De qué va el juego? Empiezas en un mundo. ¡Ay, mira qué chulo! ¿Qué te has hecho? ¡Ay! ¿Te has cogido esa? Empiezas en un mundo verde y ahora me he venido a otro para conseguir materiales. Que los materiales serían. No, este no, este. Esto. Estos materiales. Entonces, al principio solo tienes amonio en el mundo natural, que es poco. Arcilla, compuesto. Resina, que están en casi todos, laterita también, más o menos.
poco litio, algo de malaquita en el primer mundo y orgánico, mucho orgánico. Y cuarzo también hay. Esfalerita también hay. Lo que no hay es titanio, wolframita, hematites, que eso es hierro, grafito hay poco, pero también hay, y estronio si vas al centro del planeta. Es decir, ir recogiendo recursos y refinarlos y cosas así. Ir avanzando en tu tecnología para coger más recursos y poderte mover por el planeta más rápido. Y así. Básicamente es de ir cogiendo recursos y ya está. Y hacerte una pequeña base. De esto va. Sí, es muy chulo. Es una chulada. Entonces, lo que pasa es que me he venido a este planeta sin el oxigenador que va aquí. Entonces, me tengo que acercar a él y que se me conecte para el oxígeno. Un tip, dime. Soy todo oídos. En Glacio hay cosas que puedes analizar y te dan. Ya, cierto, cierto. Sí, pero en Glacio tienes que tener. Es cierto. O sea, en Glacio sería lo mejor, ¿eh? Ahora mismo. Pero no quiero avanzar a saco. Tampoco. Ah, no te preocupes, Nuria. Vamos a ver. Mierda. Mierda, he ido a tocar un sitio que no hay nada. Vale, aquí hay una placa solar, no son recursos. Esto es cuarzo. No, pero no creo que lo encuentre. Yo, si quieres, luego Nash, muchas gracias, por el consejo. Si encuentro, me voy a morir. En Glacis es el mejor sitio para investigar porque, además, como hace mucho viento, cada 2x3, además, me voy a morir. Es un sitio muy de puta madre. Voy a intentar recoger mis cosas y no morirme en el intento. Y nos iremos al planeta otra vez. Sobre todo, yo lo que quiero es esto, no perder esto ni esto. Esto no pasa nada. Y la resina, pues, tampoco importa mucho. Vale, vamos para arriba. Igual sí que lo hago, lo de glacio. Pero igual lo han nerfeado, no lo han nerfeado. ¿Tú crees que lo han nerfeado, Nash? Yo creo que sí. ¿Qué personajes os habéis elegido? Para ir hablando. Tengo tres partidas, creo, en este juego. Dos o tres partidas más. Entonces, en una tengo en planeta de glacio. O sea, cosas así conectadas. En plan tocho. De ventiladores de estos de eólicos. El eólico de nivel 2, vale, avanzado. Y 3 o 4 de investigación, pero a tope todo el rato. Pum, 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 metiendo caña todo el rato. Y es brutal. Brutal, brutal, brutal. Creo que me voy a llevar esto de momento. Voy a meter esto por aquí. Y me voy a llevar esto para casita. No se me ha roto todavía, ¿no? No. Vale. Vamos a poner en órbita. No pasa nada. Eso lo podemos dejar ahí. Además, he dejado los de las paneles solares pequeñitos. Atrox. Silvio es el nuestro. Los personajes. Como los personajes. Los que veis en pantalla cuando habláis. Los elegí vosotros. Debajo de mi pantalla. O sea, debajo de lo que estáis viendo. Aquí. Así me veréis mejor. Debajo, o sea, aquí, pues justamente en este lado de aquí, un poquito más abajo, creo, está para
Bueno, hay diferentes cositas. Y a veces, de vez en cuando aparecen estrellas por la pantalla y no sé. Ahí podéis ir. Que os va a gustar. Vale, ahora se me ha roto esto de aquí abajo. Vamos a guardarlo. Es lo que te digo, yo tengo diabólicos de estos de nivel 2. Hay un porrón. Voy a coger. Tengo aluminio por aquí. Tengo aluminio ahora, ¿no? No he cogido aluminio. No, no he cogido aluminio. Vale, voy a ir a por aluminio primero. Los puedes elegir tú, les puedes poner sombreritos, les puedes poner cositas, que si no sé qué. Pero todo con estas moneditas. O sea, contra más habláis, más participáis. Más cosas le podéis poner al personaje. Eso está chulo. A mí personalmente me gusta. A esto me da una rabia. Si cogemos un poquito más, ¿cuántos vamos a coger? Con tres está bien. De momento con tres está bien. Debería llevarme siempre uno de aluminio por el no quedarme sin. Y luego, si queréis, os enseño más tips que son bastante chulos. Que con lo del automatismo es magia. It's magical. It's magical. Vale. ¿Qué necesitaba? Era. Ah, no, vale. Esto es. Acá han puesto los. Ok. El oxigenado. Aluminio y cerámica. Me gusta llevarme esto siempre. Vale, puta madre. No. Vale, esto voy a hacer más aluminio. Voy a hacer el oxigenador. Solo con que te hagas uno ya te vale. Vamos a llevarnos esto. Me parece que no tenía que haberme abierto el oxigenador. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Creo que esto se pone.
Esto lo voy a hacer. Vale, me lo llevo aquí mejor. Y así me puedo llevar esto. Ah, que mañana tenéis clase. Vale. Que vaya bien, Nuria. Descansa. Entonces me voy a hacer una baliza. Me voy a hacer una baliza. De aluminio. Otro aluminio. Y así no tengo que irme. Gracias por pasarte, por cierto. Qué mono. ¿Crees que vaya a Gracia? Pero bueno, vamos a Gracia, ¿eh? Dos cojones. Me sobran cojones para ir a Gracia. Voy sin nada, me da pena. Estoy muy loco. Vaya gracia, eh. Vaya gracia, toma por culo. Lo malo de Glacia es que no tengo nada para romper, porque, bueno, ya luego os lo explico. Otro planeta. A ver, un sitio que me guste. Un sitio que me guste. La aurora boreal. Qué bonito. Eso es nuevo. No me gusta ese sitio. A ver si hay más. Hombre, eso me gusta. Que es bastante más largo. Bien, me gusta. Este sitio me gusta. Joder. Bastante más. Tío, voy a petardo. Hostia, voy a petardo. Ok. Eso es peligroso. Esos son hematites. Así que también los vamos a aprovechar. Uy, mira, vamos a aprovechar que tenemos mucho aire. Vamos a poner esto por aquí. Cambiar de color, vamos a poner rojo. Lo que no tengo es mucha resina. Eso es a little bit cagada, ¿eh? Con punch. ¡Uf! Desde aquí estoy viendo algo. Ah, sí, sí que hay más. Tiene mucho más.
Pocos recursos, ¿eh? Pues está bien. Es amonio. Esto es para base. Esto también me lo voy a llevar. Esto es para base. Pero vamos, es en directo, o sea, no es por ello. Madre mía, me lo voy a pasar como un enano. Vale, primero, impresora pequeña. Como siempre. Plataforma mediana. Voy a intentar ver por ahí arriba. Ah, mira, aquí he compuesto, menos mal. Voy a coger mucho compuesto y así me dejo de hostias. Vale. ¿Qué coño? What the fuck? No me digas que sí. Mira, hemos tenido suerte. No me digas. No me digas, Titanita. Venga. Venga. Creo que aquí no hay nada más. No, no, no me tengo suerte. Con Titanita, puta madre. Vale, ahora necesito resina. Hola, Ghost Demo. Hola, Ghost Demolador. A ver qué bichito te has pillado. Te puedes pillar lo que quieras, por cierto. Vale. Seguimos. Pues hemos tenido chorra, tío. Aquí tenemos esto. Podemos hacer una impresora pequeña, anclajes. Bueno, voy a seguir haciendo anclajes, pero no. Pero voy a ir por ahí. No sé si has visto este juego alguna vez. Venga, para arriba. Vale, hay carbono y aquí hay matices, pero yo no quiero las matices ahora. Vale, yo lo que quiero es resina porque no tengo. Estoy más pelado que una rata. Entonces aquí seguramente sí que hay resina. Que la he cogido antes.
No, necesito. Que tengo dos, necesito tres. Vale, vaya, hay más resina. Acabo de empezar, por cierto. Ghost Demolador. Vamos a aprender esto que nos irá bien. Una vez tenga la impresora ya, yo ya vivo más tranquilo. Tengo tres. No sé si me... Creo que me va a faltar, ¿eh? Pero bueno, da igual. Vamos a ir volviendo ya. Que además voy a reventar todo de cosas, la virgen. Necesito hacerme... Primero una plataforma y luego la centrifugadora. En el momento que tengo la centrifugadora, se acabaron mis problemas. Vale. Vale, por lo menos que esté ya preparado. Ahora, gracias. Si no, tendré que hacerme alguna. Es que no me quiero gastar las. Voy a guardar las... los de compuesto, me los voy a guardar. Tengo uno de arcilla por ahí, un titanio que me acabo de encontrar. Así que GG. GG. Vale. Eso es hierro. Ahí hay más compuesto. Bien. Con eso abrimos el amonio. Que eso básicamente con la centrifugadora ya está. Y tomamos más resina. Mientras. Que hay algo ahí. Hay un dado. Qué chulo. Hostia, qué chulo. Qué guapo, ¿no? Está guapo, tío. Ahí con plan catalán. Y yo, si no, le ponemos a hablar así, este. Vamos a ver. Pum, 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 pum. Me llaman el señor de los caminos. ¿Y esto, hermano? What the fuck? Son restos. Artículos de eventos. Vale, hay un montón de hierro. Ahí hay más hierro. Es un mundo de hierro, como se puede ver. Es Glacio, el mundo de Glacio. Lo que quiero es ir a ver esos. Madre mía. Bueno, voy a poner este lado del traje. Aquí lo que podemos intentar hacer es cosas del... parte de investigación. Que es lo que se suele hacer aquí. Es... sacar materiales. Mucho hierro. Bueno, tenemos titanita, de puta gasolina. Así que eso que me llevo. Reciclaje también se puede hacer en este planeta bastante. Por el hierro. Pero me falta la wolframita, no puedo hacer mezclas. Bueno, desde aquí igual sí que se puede hacer, ahora que lo pienso. Se puede sacar todo desde aquí. En el momento que llegas a Glacio ya estás. Claro. En toque llega a Glacio. Madre mía, esto está roto, hermano. Vamos a hacer un generador pequeño.
Que no puedo meter esto porque, como pueden ver, no puedo. Ay. Esto. Ah, compuesto. Menos mal que me lleva uno de aluminio. Cabrón, Dios. Compuesto teníamos aquí. Bueno, sí. Vamos a seguir rompiendo la mina que tenemos aquí. Hop, 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 hop. La mina es bastante grande. Dos compuestos. Ya tenemos para la centrifugadora. Ah, esta, ya está. Ah, si aprovechamos los espacios. Ya de que hace bastante sol. O sea, viento. Abrimos esto. Y tira de la batería. Ya está. Cero problemas. Bien. Con hematites podemos hacer la trituradora. Mediana, por lo menos. Que solo necesita hematites. Luego la máquina espacial. Y ya está. Claro. Con la máquina espacial ya tenemos para la wolframita. Madre mía. Soy un iluso. Necesito tungsteno, ¿no? Necesito tungsteno, sí o sí. Hay que ir a por wolframita. Wolframita. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A sacar muchas más plataformas a saco. Ese vamos a bloquearlo ya. Y este también. Ahí están bien. Vale. Y ahora no necesito nada de esto. Estupendo.
Vale, pulsa, ¿eh? Hombre, debería expandirme para allá, ¿no? Toma el puesto, ¿eh? Vale, me ajusto más ahora. Vale, yo quería hacer esto. For why? Porque soy chulo. Con cerámica y vidrio sacamos medium de estos. Y yo creo que me voy a hacer un túnel en esta dirección. Necesito más potencia. I need more power. Vale, eso es bajada, bajada, ¿eh? Down to the downtown. Vale. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. La plataforma. Vamos a poner más plataformas. Creo que la voy a poner por aquí. Resina y compuesto. Tenemos dos de compuesto, que eso vale, pero nos falta uno de resina. Bueno, yo creo que para lo que haya, saco toda la resina que haya. Dos, venga. Con esto vale. Sa, 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 sa. Y ahora esto. Ese es módulo de taladro. Eso no. Ahí. Ahí. Eso es. Boom. Y así puedo talar más hardcore. Y con esto de investigación podremos avanzar una barbaridad. Mira, podemos hacer el buggy. Es que el buggy no lo voy a investigar ahora. Eso sí que me iría bien. Goma, carbono, tungsteno, extracción automática.
Consume 8 de energía mientras está activa. 8 es mucho, ¿no? Produce 8 de energía, estupendo. Consume 3, más o menos, mucho eso. Tiriri, pum, pum. Piribi, pum, pum. Es 1500. Ojo, ¿eh? Ojo que se dice pronto, ¿eh? 2500, ¿eh? 2500. Mientras se vaya consumiendo, que vaya generando. Espérate, antes de lanzarme ahí. Que me he venido, me he envalentonado, me he venido arriba, ¿eh? Vale, vamos a hacer primero eso es. Con esto. Perfecto, así va bien. Con esto. No tengo tanto miedo, ¿ves? Recoge cable. Hostias, qué grande, ¿eh? Uy, no. Y desde aquí arriba, eso es. Vale, eso me gusta más. Ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora me gusta más. Vale, ahí titanio. Voy a hacer otro. Esto sí da experiencia. Pum y pum.
Pongo debajo. Coño, ¿alguien se ha muerto ahí? No me jodas. Coño de puta madre. Mira. Venga, para la saca. Frena, frena. Mira, filtros de oxígeno y esto me viene. La bocina se la puede meter por el. Mira. Igual ahí hay algo. Pam, param, param, pam, 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 Vamos a soltar esto por aquí. Y a ver qué me dan por esto. Bueno, por esto me han dado, me darán 2000 y pico. Que es joven. Unas baterías. Lástima que no tenga litio, tío. Esto podemos intentar hacerlo. La taladradora también. No, la taladradora no puedo hacerla. Necesito tungsteno y no tengo tungsteno. Hombre, pero titanio sí. Eso es dos.
Vale. Vale, vamos a limpiar todo esto. Vamos a limpiar todo esto. A veces hay cosas aquí dentro, pero de superficie poco, ¿eh?
Sorry, God, este. Es verdad. Vamos a sacar eso. Está en persona pequeña. Ahí. Aluminio. Bajo, güey. Estoy cansado ya. Me noto agotatet. Ahí. Aquí.
cago acá abajo, tío. Esto de aquí. Y ahora cogemos esto, nos lo llevamos. Y el horno, es verdad. Me llevo esto. Hola, Poti. ¿Qué tal? ¿Has visto que lo que te puedes coger? ¿Has visto estas cosas de aquí abajo, Poti? Hostia, cuando has venido no me he dado cuenta. He visto este juego también, por cierto. ¿Cómo estás? Te puedes elegir lo que quieras. ¡Pup! Eso es. Estas investigaciones son buenísimas. Es una bajada. Y si hablas, sale en la pantalla. Voy a poner un chat, he puesto eso. Y te puedes poner esos. Hay minijuegos también. Para que no los tengo puestos. De momento no los estoy poniendo. Este venía en esa mierda. Que es un poco meh. Pero esto que te los desbloqueas tiene una cantidad insana. Gracias por tipo pasarte, tío. Full buena gente. Poti más es le puto amo. Necesitaría esto. Esto, tungsteno. Pero no pasa nada. Y me he encontrado este también. Voy a dejarlos por aquí para no perderlos. Vale. Sí, sí, tú te has elegido. Te puedes elegir ese personaje. Si te fijas, abajo hay una de esta interactiva. Hay una de esta interactiva por este lado de aquí. Justo donde está mi personaje, un pelín más abajo. Ahí. ¿Visto qué transiciones? Tengo bastantes transiciones. Qué hostia. Pasa es que no me ve ni Peter, tú. Pero pasa nada, no me importa que no me vea ni Peter. Es una chulada. Y le puedes hacer que salte, que haga no sé qué, que haga no sé cuántos. Es como un juego dentro de un... O sea, es como dentro de un juego, ¿sabes? Puedes poner esto. Puedes poner esto. Esto. Este está muy chulo. A ver si consigo. Eso está muy bien. Eso está muy chulo. Vale, vamos a seguir investigando cositas. A ver. Ahora aquí no puedo hacer mucha cosa. Sería lo ideal, pero no puedo hacer mucha cosa. Así que, ¿qué vamos a hacer?
La verdad es que este. No soy muy fan, que sea. Vaya personaje te estás cogiendo, ¿eh? Si ponemos. Este está muy bien. No, este es muy grande. Este. No, Summer, no. Ese que suelo poner yo. Si suelo poner uno, ¿eh? Ahora. Tengo el poder del capitalismo. Ese es el. ¿Sabes que tengo el. Tengo el. La Switch. ¿Qué pasó? No, se ha perdido. Ah. Qué trolete que tengo yo de juego, ¿eh? Esto estaría bien, pero necesito ir a por tungsteno, ¿no? A por wolframita. Ojo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? Tienes la Switch. Me la ha regalado mi novia. Porque malovia mucho. Y no me has agradado que no te, tampoco te tengo, tío. Está feo, ya lo sé, o sea. I know, I know. Espérate, mira. Que me suele gustar dejarlo sin nada. Así, pop. Y así parece que caminen por la pantalla. Lul. ¿Qué te parece mi morada, Poti? Está bien, creo que voy a hacer otro de estos. Ah, ya tengo aluminio. Bien, 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 bien. Ah, bueno, primero voy a hacer este. Todo está genial, gracias, tío. Que pasa es que cuando pongo, mira. Antes tenía más cosas, pero antes pongo esto. Y no me acaba de gustar. Porque pongo eso. Y antes tenía otra cosa. Lo que pasa es que le he tenido que resetear y he tenido que hacer cosas y se me ha jodido. No pasa nada. Luego ya lo reconfigurar otra vez. Vale. ¿Tengo dos de aluminio? Sí. Vale. Venimos aquí. Y eso es. Montamos el tractor. ¿Tú acabas de comer? ¿Acabas de comer guisantes? O sea, ¿has cenado guisantes ahora? Los guisantes están buenos. Están muy de puta madre. Creo que estamos sobreviviendo por esto, creo. Tengo por este de aquí. Ah, ya me he quedado sin energía otra vez. Es que ahora mismo no tengo mucha energía. Pero te voy a intentar ir por aquí arriba. Este juego es multi, por cierto, Poti. Seguramente te gustaría. Este juego a ti te encantaría. No es mucho de pensar, ¿eh? Es. Cógelo, cógelo. Vale. Lo importante en este juego es que tienes que hacer mucha investigación al principio, sobre todo. Luego ya es ir automatizando cosas, pero muy al final. Esto que necesita. Oh, este se recarga solo. Esto puedo ponerle. Vuelvo para casa. Un montón de compuesto. Hematites, que es hierro, básicamente. No me da, vale. También juego a Minecraft, lo digo porque si te apetece jugar, también podemos jugar, bro. Yo estoy open. Vale. De tractor.
This is the tractor. Tractor, gente, gente, tractor. Remolque, compuesto y aluminio. ¿Me vas a hacer? Quiero un remolque, tío. Give me a remolque, please. Compuesto, vamos a sacar. Más compuesto, tengo todo aluminio, sí. Sacar más compuesto. Voy a sacar compuesto de aquí, coño. Vale, vamos a aprovechar que tenemos aquí todavía compuesto. Hop, 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 hop. Todo esto está petado de compuesto. Vale, con uno ya, ¿vale? Pa, pa, para, pa, parara. Dos de compuestos, dos de aluminio, son dos remolques, ¿vale? Dos remolques. Vale. ¿Está activado o está activado? Vale. La resina la vamos a dejar por aquí. Esto vamos a dejarlo por aquí. Mira, vamos a intentar. Pa, 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 pa. Vamos a coger todo esto. Vale. Perfecto. Vamos a hacer así. Pum. Y pum. Vale, esto es básicamente full energy. Es 1 y 1, 2. Bien. Y cuando se gaste, que lo consuman. Esto lo voy a subir aquí arriba. Así se cargan las baterías. Vale, ya tenemos un remolque. Vamos a sacar otro. Básicamente, el remolque y yo somos amigos. Vale, no tengo energía, ¿verdad? Cierto, cierto. Eso es una pasada, este juego. Y hay vehículos más grandes todavía. A mí me gusta poner esto aquí al final, porque así no me molesta, ¿sabes? Vale. Ya me puedo coger esto e irme por ahí. Mira, eso es de amonio. ¿Qué coño es eso, tío? Esto es nuevo. Vale, hacemos un pelín de agujero. Y hacemos así. Un poquito más. Ahí. No, un poquito más inclinado. Un poquito menos. Ahí. Venga, que sé que puedes. Ok, 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 ok. ¿Qué es esto? Si esto, el vehículo tiene un propio. Investigación. Eso no lo he visto, ¿eh? Esto en mis otras partidas no lo he visto. Vale, eso es de amonio, ¿vale? Eso cuando le pones una de amonio ahí. Es para ti. He abierto ese demonio, que es el chiquitín. Bueno, el chiquitín no es chiquitín, creo. No pasa nada, puedes bajar por donde quieras. No tienen vida los vehículos. Así que pues sí, por donde te da la gana. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto tengo? Vale, vamos a intentar hacer. ¿Cómo se llama esto? Los de tres enganches, ¿qué es esto? Vale, vamos a hacer esto. Cerámica. Entonces ahora cogemos esto. Pup, pup. Vale, está a reventar ya. Puta madre. Vale. Arcilla. Cogemos 6 de arcilla. Eso es básicamente Destroyer Power Powerful.
Vale, ahora cogemos todo esto de aquí. Porque ahora voy a conseguir. Vale, o sea. Vale, eso es energía pura y dura. ¿Cómo está esto? Es poca energía, básicamente. Vamos a poner esto por aquí. Vale. Esto me consumirá las baterías, no pasa nada. ¿Se ha apagado, no? ¡Ay, que se ha bugueado! No me digas que se ha bugueado. Espérate. A ver, otra vez. Vamos a cargarlo. Vamos a renombrarlo primero. Vale, confirmado. Se ha quedado tu bucket. No sale, tío. No tira, ¿no? ¿Cómo se desbuguea esto, tío? Se me ha bugueado. What the fuck? No me jodas que no me puedo quedar sin... Que no me puedo quedar sin centrifugadora, tío. ¿Verdad? ¿Cómo puedo tener esta mala suerte, tío? Más hombre ya, tío, hola. ¿Y esta broma? A ver si abro y cierro otra vez el juego. Un segundo. Ahora no vais a ver el juego, ¿no? Vale, que lo ha cerrado. Qué raro, tío. Another time again. Un pequeño lagazo. No, no, se me ha quedado bugueado del todo. Se ha quedado bugueado del todo. Vaya puta mierda, ¿en serio? Hola. ¿Qué me estás comentando, tío? A ver, aluminio compuesto. Cago en la puta, tío. Qué mala suerte tengo. Vaya, venga. Se queda ver, no mío. Vamos a ver.
Con nada muy lindo tengo, pero no sé. Un poco raro esto. He cogido titanita, ¿sabes? Vale. No habrá ninguna forma de... Esto es lo que acabo de tocar ahora. ¿En serio? Qué va, esto no tira tanto, tío. Este juego es caca, tío, en mi caso. Esto hay que poner en ultra. Vale, mucho mejor. De hace 6 años, el mío es de hace 2 ya. 2 o 3 años ya. No, dos. ¿Dos? Un año. No sé. Creo que es de... un año o dos. Creo que este va a ser el segundo. Creo. Es de cuando salió la RTX... No me acuerdo. Vale. No, esto sigue sin ir. Me han jodido la existencia ahora mismo. El todo, además, ¿eh? Me cagan en todo. Cuesta 1000, vale, ok. Cago en la puta. Voy a coger este vidrio. Y voy a hacer una turbina pequeñita. Estoy alucinando, tío. Se me han dejado... pues nada, 2 centrifugadores. Cuando tenga el de este grande de romper, voy a cargarme esto. Esto es una basura ahora. Soy negro, he tenido mala suerte con esta cerámica que se supone que iba a sacar este centrifugador, iba a quemarla,
a sacar otra plataforma, poner a sacarme la eólica de turbina. Pero no puedo, tío. No puedo. El juego deseado. El juego que quiere es sabotearme. Es para hacer la eólica, que es vidrio y cerámica. ¿Está lleno? Están llenos, pero no sale. A ver si es que se puede con la arcilla. ¿No lo ves? Ay, no me digas. Vale, tío, poti. Bueno, y descansa. Gracias. A ver, pero este sigue girando, ¿ves? Este funciona. Menos mal. Ya me está poniendo hasta nervioso. Bueno, voy a quemar este aluminio. Otra plataforma. Bueno, claro que lo pienso, soy gilipollas también. Esta plataforma la mierda y ya está.
arriba. Ay, que se me ha bugueado. Bueno. Me entra un pánico, ¿eh? Seguramente si esto lo pongo ahí arriba, habrá mucha más corriente, ¿eh? O sea, constantemente corriente o algo así. Sí. Me encanta cómo se para. Están calentando. Ah, bueno, aquí teníamos cuarzo. Bueno. Hacer muchas cosas. Hombre, con esto también. No tenía que haber hecho eso. Esto sí. Sí, gilipollas. You.
Me vengo arriba, eh. Pongo a minar, me pongo a minar. Me van apareciendo las bolitas, ¿no? Plip, 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 plip. Va al mínimo, ¿eh? Ahora, ahora, ahora otra vez. Construyela por tu padre. Otra vez a depender del aire. Ojo, ojo.
Hostia, qué desmotivada, ¿eh? Y se apaga. Me cago en Dios. Está ahí un pelo, ¿eh? A plena potencia. Pum, 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 pum. Venga. Sí, puede tener un montón de cosas, ¿eh? Y se va cargando. Pero cuando no está, pum, las baterías. Por eso es importante las baterías. Pero ahora mismo no tengo litio. Y me toca la moral una barbaridad. Oh, 3 de cerámica. Ah, puedo hacer la placa esa grande. No, no me hago el buggy, ¿eh? No. Está. Me voy a poner una cerámica, un poco de cuarzo. Pues de más cuarzo de aluminio, puta madre. 2 de cuarzo, 3 de cuarzo. No importa. Aluminio también, vamos a cogerlo todo. Un poquito más. Ya que estamos. Mucho cuarzo cogido ahora. Bien. A ponerlo todo. Vale. Vamos a sacarlo. Voy a tomar vacía. Vale, antes de seguir. Vale. ¿Qué tiene este? 3000. Bien. ¿Qué tiene este? 1500, poquita, 9 minutos solo por eso. Eso está bastante bien. ¿Dónde está? Había más. Ah, este. Este es el que se ha cabido de la máquina. 7000 y pico. Venga.
pasa? El Astromóvil este consume uno de energía, pero es la polla, tío. ¿Cuánto genera? Espérate. Esto genera 3, 2, 1, 3 cuando está cargado. 4. ¡Qué hijo puta! 4 es un huevo. En días, vale, se activa todo, empieza todo. Esto ya va más encaminado. Así que yo creo que vamos a parar aquí. Espérate, uy. Se activa toda la de golpe otra vez. ¡9 horas! Madre mía. Aguanto cristal, ¿eh? O vidrio, perdón. Me muero aplastado. Soy de acero, tío, ¿no? Soy como Iron Man, llevo un traje que no se va a romper.
Son un poco random, ¿no? Esto. Mordu, muéstrate. El brillo del sol, no hay más que brillar, más que alcanzar, soñar. Su luz y calor, aprender todos a convivir. Minutos, está muy bien. Sigue siendo igual. Muchas más baterías. Vive y deja vivir. Hakuna Matata. Problema.
Canta pequeño. No más fáciles. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna. Cuando era muy pequeño. Muy bonito. Veamos, espera, no, espera, se den. Hay un arma de su chicle en mi gruesa piel. Me dolió no tener un amigo fiel. Para ver cada vez que pumba hay niños delante. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Canta pequeño, no más fáciles. Hakuna Matata. Ningún problema. Soy gilipollas yo también. Esto hace 1. O sea, no. 2, 1. Y aquí solo hace 1. Che gilipollas. Esto genera mucho más que esto, sí. Bueno, ahora ya está. Para que la gente sepa dónde estás. Hay mucho que esconder. No quiero hablar, que esconder. No puedo comprender. Esto se carga enseguida. Claro. Ahora ya acabo de hacerlo.
vamos. Oye, gente, voy a ir parando ya. Que es tarde, es muy tarde. Uf. Se guarda esto. Ay. Hasta aquí el directo de hoy. Ya está bastante bien. Mira, aquí te dice cosas. Estamos bien. Bueno, gente. Hasta aquí el streaming de hoy. Ha estado bien. Ha sido divertido. Ha venido gente. Gracias por pasaros. Y hasta otra.